Ya estamos hartos de tanto maldito abuso. ¡Basta de abusos ya! ¡Ya estamos hartos! ¿Con qué derecho nos quitan a nuestros animales? ¡Viva los quemados! ¡Viva los quemados! ¡Viva los quemados! ¡Viva los queremos! ¡158! ¡Que regresen a sus perros! Hasta donde yo sé, no había ningún documento. Llegaron a las 5 de la mañana, lo sorprendieron a una pobre mujer dormida, sola y con dardistas para anestesiar a los pobres animales. Estamos hartos de tanto abuso. Quieren hacer su trabajo las autoridades, que los hagan, porque bastante hacemos los particulares con nuestros propios recursos haciendo el trabajo que les competiría a ellos. Si ya estamos hartos de tanto maldito abuso. Son muy valientes los del mando único poniéndose con una mujer sola y con pobres perros. Cuando esos perros estaban en calidad de calle, ¿quién levantó la mano sino nosotros los animalistas? Somos quienes los recogemos, quienes los damos una oportunidad de vida. ¡Justicia! Quienes nos hacemos cargo de sus situaciones de calle. Quienes les damos un hogar, una oportunidad de poder ser felices. ¿Con qué derecho nos los quitan? ¿Sí? Queremos nuestros perros de regreso. Queremos que se haga justicia en este caso. Estamos hartos de tanto maldito abuso. Queremos que esos perros regresen. Queremos saber dónde están. No sabemos. Entonces, que quede bien claro, no ha habido una sola foto de dónde están los perros, de cuando sacan a los perros de las jaulas, de donde llevan a los perros. No hay evidencias de que los perros estén bien. No hay evidencias de que los perros estén vivos, sanos y salvos. ¡Queremos los 158 perros! ¡Queremos los 158 perros! ¡Queremos los 158 perros! ¡Viva los llenados! ¡Viva los queremos!